Hola, soy Alejandra Urrutia, directora de la Orquesta de Cámara de Municipal de Santiago, y yo los saludo con el vals El Danubio Azul. Johann Strauss escribió esta obra en 1866, originalmente como una canción para coro. Para elevar el espíritu de Austria después de la derrota frente a Prusia en la Guerra de las Siete Semanas. Pero fue el mismo Johann Strauss que orquestó esta obra con total éxito. Esta obra es tocada todos los años en el concierto de Año Nuevo por la Orquesta Filarmónica de Viena. Y el público, inmediatamente al escuchar el primer acorde de la obra, comienza a aplaudir, ya que la reconoce. Luego entra la melodía del corno. Y con esas cuatro notas que ustedes escuchan, es el gesto que él usará para la melodía que ustedes acaban de escuchar. Los dejo con esta hermosísima obra, que es una compilación de cinco valses escritos por Johann Strauss. Que lo disfruten.